suponía que estuviera en nuestra sección de los francotiradores el representante del PPD, Orlando Aponte. Sin embargo, a media tarde salió la noticia de que una ex empleada le puso una querella en el Departamento de Justicia. Obviamente yo le solicité a los productores que le pidieran a él que si pudiera estar presente para aclarar estas dudas, debido a que obviamente en los francotiradores la persona está en posición de juzgar la conducta de otros, y el representante, con mucho gusto, muy caballeroso, así decidió hacerlo. Representante, ¿cómo está usted? Buenas noches. Muy buenas noches para ti, Marcano, y para todas las personas que nos sintonizan. Nos encontramos muy bien. Yo siempre parto de la premisa de la buena fe, y obviamente usted es abogado y usted viene a un foro público como este a decir la verdad, nada más que la verdad, aunque ya sabemos que hay otras personas que en su posición, no estamos diciendo usted, que lo han dicho en el pasado y luego encontramos que no era cierto. Primero, ¿cómo usted se siente que esta ex empleada está haciendo esta querella? ¿Esto es producto de una venganza particular? ¿Usted la despidió? ¿Se siente malestar por usted? ¿Esto es fabricado? ¿Esto es parte de la de lo que viene con el cargo de su posición? Pues no te puedo negar que causa cierta incomodidad, porque pues durante el pasado año yo me he sido consistente y me he destacado por presentar legislación, algunas veces controversial, pero importante para crear nueva política pública, buscar transparencia en el gobierno, erradicar corrupción. Pero esto es una patraña. Esto es un esquema que tiene el candidato derrotado por el pueblo de Orocoy, Barranquita, Villalba y Cuamo. Porque esta ex empleada no es una ex empleada mía. Lo que pasa es que en el titular o en el comunicado que están enviando a los medios, lo que buscan es difamar, lo que buscan hacer es dar la impresión de que yo tuve algún problema con alguna ex empleada. Pero esa ex empleada era una ex empleada del señor Gary Rodríguez cuando fue legislador en el PNP. Y después, perdóneme, Orlando, perdóneme. Este Gary Rodríguez es el que es analista de televisión. Sí, esa ex empleada de la Cámara de Representantes fue ex empleada de Gary Rodríguez, quien ahora es comentarista política y casualmente lleva varios días dándole foro a esa ex empleada y a otro ex candidato del PNP que me han hecho como 5 quejas en 4 foros diferentes por estas mismas circunstancias, porque no aceptan la derrota y no le dan la oportunidad a nuevo estilo de gobierno y a nuevo estilo de hacer política. Esa persona que está haciendo esa queja ahí en el Departamento de Justicia fue la empleada de Urayoan Hernández, que es el candidato, ¿verdad?, que fue derrotado en las primarias para el distrito que yo represento. Es la empleada que ganaba más que el propio legislador, porque fue beneficiada por unos aumentos extraordinarios. Tú recordarás, pues el pueblo la recuerda como la asesora de imagen, sí, yo me acuerdo, del señor Urayoan Hernández, arreglaba la corbata, que le decía cómo vestir, que le decía cómo combinar la correa con los zapatos. Y obviamente lleva un patrón de difamación y de presentar quejas en todos los foros. Ya lo había hecho en la Comisión Estatal de Elecciones, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en todo fui exonerado. Y ahora pues aprovecha esta coyuntura para volver a reproducir los mismos eventos y tratar de alguna manera. Pero yo quiero estar claro, la petición de investigación de la ex empleada menciona posibles violaciones por parte de Aponte Rosario. Usted, los artículos 268, declaración o alegación falsa sobre delito, y el artículo 26, perjurio del Código Penal de Puerto Rico, posibles faltas éticas y o administrativas. A eso específicamente usted niega que eso sea cierto. Categóricamente yo niego que yo hubiese cometido un perjurio o dado información falsa en algún foro, en algún lugar. De hecho, ella es tan frívola y tan maliciosa que no dice cuál fue la información falsa. No dice, o sea, públicamente yo ni siquiera puedo responder a decirle esa información que ella alega que yo dije es cierta o yo no la dije, porque realmente ella lo que alega es que está molesta porque se quedó sin trabajo una vez, pues su jefe, Urayoan Hernández, pues fue derrotado en las elecciones y no acepta eso. Pero ¿cuál es la información falsa? ¿Cuál fue la información difamatoria o de perjurio? El Tribunal Supremo de Puerto Rico, recientemente en una queja que también me hizo,
desestimó esa queja y desestimó ese archivo, determinó archivar la misma queja por entender que era frívola y que no tenía ninguna clase de fundamento. Óigame, parece que lo que viene con el territorio de ser un representante en la Cámara es muy alto. Usted es un hombre joven, usted es un abogado, tiene entrenamiento para ganarse la vida. ¿Usted de verdad que entiende que esta es la forma de usted querer seguir ganándose la vida? Y mucho más me preocupa el hecho de que yo no sabía hecho de que había sido empleada de Gary Rodríguez, con el que tengo amistad y me parece un buen tipo, pero si él está dando foro, pues entonces él parece, puede ser, yo no conozco toda la historia, si él está dando foro, me parece que él debió haber inhibido esa participación en su programa, porque va a estar siendo juez y parte, y eso pues obviamente levanta suspicacia de cuál puede ser el interés de él, sin decir que pueda tener razón. Me escribe una persona que me dice, engañó hasta Tatito, este debe ser un PNP. Montó una ley para su beneficio al divorciarse y tener que pagar pensión, que no fuera más del 40% de su salario. Contestar a seguro, eso. Seguro. Permítame aclarar eso. Gary Rodríguez llevó al ex candidato del PNP a la alcaldía Villalba, que casualmente era el compañero de papeleta de Urayoán Hernández, el candidato, ¿verdad?, representante que el pueblo derrotó, que yo ocupo ahora ese escaño, que casualmente era el jefe de la empleada esta que se está querellando otra vez más por lo mismo en contra mía, que casualmente era el que ganaba $7,200 mensuales, que casualmente era la empleada de Gary Rodríguez, que es el que comenzó con todo este esquema, ¿no? Con todo este, por decirlo así, de forma trivial, con todo este bochinche. Y lo que creen es que la gente que nos escuche piense que yo me divorcié o que yo tengo un caso de pensión y que yo radiqué alguna legislación para beneficio personal. Todo es falso. Yo no estoy divorciado, yo no tengo ninguna pensión. Perdóneme, usted no está divorciado, usted no tiene pensión, no. Y en estos foros se ha dicho eso flagrantemente siendo una mentira. Eso es lo que está pasando. Es bien duro. Y tú diste en el clavo de esto. Mira, yo no quisiera tener que estar hablando de estas cuestiones privadas, personales. Seguro. Pero como se ha manchado tanto la imagen ya mía, de mi familia, pues he tenido que salir públicamente a defenderme de estas quejas, de estos ataques, y decir, mira, eso de que yo me divorcié y que me tiraron una pensión y que yo pues no estoy contento con la cantidad y decidí erradicar algo, todo es frívolo y todo es falso. Y estas personas se exponen a ser demandados por la difamación, pero no les importa porque ya ellos crearon el daño. No todas las personas van a tener el tiempo de ver este programa y de conocer la verdad. Hay personas que ya van a asumir pues, que yo me divorcié y que yo no estaba contento con la pensión que me fijaron y que usé mi posición para tratar de beneficiarme personalmente y que hice algo antiético. Por eso es que muy pocas personas vienen de la empresa privada, como pasó a mí, que yo nunca antes de haber asumido este cargo con mucha responsabilidad había tenido alguna participación en algún partido político o en algún asunto de gobierno, se deciden no aspirar para evitar tener que exponer a pues, las personas o la familia a este tipo de ataque bajo uno. Pero la verdad es que me voy a mantener enfocado, me voy a mantener fiscalizando, me voy a mantener presentando propuestas por el término que me queda, pero verdaderamente es duro. Tengo que confesarte que, pues, aunque uno se mantiene valiente y uno se mantiene consistente, decir, mira, la verdad va a salir a flote y la gente que me conoce sabe que todo esto son patrañas, pero no debería ser la forma en que se hace política en Puerto Rico. Bueno, yo pienso que nosotros los medios, al igual que hacemos señalamos casos de aparente o alegada corrupción en funcionarios de gobierno, tenemos que ser igualmente efectivos para señalar al medio cuando el medio esté incumpliendo su función. Yo siempre he estado en contra de personas que tienen algún interés fiduciario porque tienen algún negocio con el gobierno, que estén al frente de las cámaras cuestionando. Ese es mi parecer. Yo no critico al que lo hace y esa es responsabilidad del medio. Pero una persona que tiene contratos con el gobierno, que es abogado, que es comentarista, que recibe algún tipo de beneficio del gobierno o que fue político y tiene, ¿verdad?, un ánimo prevenido contra otra figura de otro partido, debería, lo mínimo que se le debe pedir por el canal es abstenerse de hacer esos comentarios y mucho más. Porque, digo, yo quedo totalmente sorprendido cuando usted me dice que usted está casado y que usted no se está divorciando y que no tiene ninguna pensión.
porque esa historia yo la he visto en el periódico, y entonces el que escribió en el periódico no lo llamó a usted para preguntarle. En ocasiones me han llamado y he tenido que salir inmediatamente a negar la información, pero puede ser que el daño pues ya está hecho, que es lo que querían estas personas. Yo comparto lo que tú dices, yo creo que los medios tienen que tener más cuidado en cómo es que se publica la información, porque ahora quizás ya sea muy tarde para uno poder reivindicarse y decir, mire, estas personas son las mismas que no acaban de derrotarla, de aceptar la derrota, que no se la di yo, se la dio el pueblo. O sea, están dando información falsa con una cara de lechuga, con una desfachatez que uno no puede ni creerlo. ¿Por qué razón no se abstienen como ellos pretenden que se abstenga uno? Correcto. Como figura pública o como legislador? ¿Por qué no se abstienen de decir, mira, en este caso yo no voy a poder traer a esa dama? Es verdad. Porque esa dama fue mi empleada. O en este caso yo no voy a traer al candidato al PNP en mierda. Es que tienen una agenda, es bien triste. Pero la verdad es que, mira, al final del camino yo tengo mucha fe y que especialmente la gente que yo represento va a conocer la verdad, y pues me voy a defender y voy a mantenerme trabajando por mi pueblo. Sin ánimo yo tener que darle recomendaciones a usted, porque usted es una persona adulta, responsable, abogado, entrenado, pero fíjese que en el caso de Johnny Depp es verdad que son cosas distintas. Usted está en la parte de la política y los políticos tienen ya la gente tiene un deseo de verlo fastidiado en su gran mayoría. Es lamentable, usted lo sabe. Los artistas tienen otro clamor. Fíjense cómo él tuvo que luchar para reivindicar su posición y tuvo que hacer lo que tuvo que hacer por aclarar su posición. Yo no me quedaría dado. Si un medio incumple con su función, hay unas regulaciones federales que si usted miente sabiendo que estaba diciendo una mentira, o usted pacta con un tercero para perjudicar a otra persona, hay unas consecuencias que usted las conocerá. Usted es abogado y usted sabrá. A mí lo que me molesta es lo que he dicho muchas veces: personas que tienen contratos con el gobierno o que participaron del gobierno y tienen algún ánimo prevenido, deben, si no es que no los permitan hacer análisis en los medios de comunicación, deben abstenerse cuando esto tenga un vínculo con o el pasado suyo en su posición pasada. Óigame, yo no estoy adjudicando que lo que usted me dice es cierto, yo voy a pensar que sí. Yo no tengo ningún deseo de enjuiciarlo, porque este no es el foro, sino darle la oportunidad para que usted se exprese y que sean los televidentes y sus constituyentes los que tengan la oportunidad de discernir sobre lo que usted dice y darle valor que usted le merece por la experiencia que han tenido con usted durante este cuatrenio. Muchísimas gracias por tener el valor de venir a aceptar nuestra invitación. Y como siempre, las puertas siguen abiertas y esperamos seguirlo teniendo de panelista en Los Francotiradores. Te agradezco muchísimo la oportunidad que me da y asumo, obviamente, pues la exhortación o la sugerencia que usted me da. Y por eso es que cada vez que me dan la oportunidad de expresarme y explicar, ¿verdad?, de dónde surge esta situación, pues con mucha valentía, ¿no?, y con mucha honradez, pues salgo a contestar. Claro que sí. Muchas gracias y que tengan todos buenas noches. Muchas gracias, Orlando.